¿Para licencia? Para, perdón. Para ¿Y bien, por el estacionamiento? Sí. ¿Eh? ¿Aprendiendo? Aprendiendo, aprendiendo. Hay que aprender de todo en la vida. Bueno, muy bien. ¿Cuesta, no? Cuesta un poco, pero hay que agarrarle la mano, de a poquito nomás. Tranquilo. Asociarse con la tecnología. Exactamente. Bueno. Gracias. No, por favor. ¿Están atendiendo acá? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Consultando por el estacionamiento? Sí. A ver si la baja la aplicación. Sí, ya la bajamos. Estoy esperando el correo. Ah, bueno, ¿y? ¿Ya se ya asoció todo? ¿Ya sabe cómo se tiene que hacer? ¿Cómo hago? ¿O todavía estamos? Sí, me explicó. Ah, está explicando. Sí. Están explicando. Bueno. Sí. Me falta. ¿Qué le parece este nuevo sistema? No, no estoy de acuerdo. Dame tu nombre. No está de acuerdo. Bueno. Señor, ¿usted está para? Es para cargar el saldo. Bien. Gabriel, necesitamos tu ayuda. No, tenemos el mismo problema de hoy. No, la patente no le queda. Gato. Bien. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, buen día. Todavía siguen las consultas. Todavía siguen las consultas. Estamos con un total hasta ahora de 10.132 usuarios ya creados y un total de, en el estimado que tenemos, de 2.700 personas que están viniendo, que vinieron desde el viernes hasta hoy en la oficina de estacionamiento medido. La verdad que muy buena participación de la gente. Y todas las consultas, todas las dudas que tengan, estamos acá todos los días. Gaby, ¿lo alcanza a entender la gente? Veo mucha gente mayor que se está asociando con la tecnología en este caso y gente que no está de acuerdo también con el sistema de estacionamiento. Bien, con respecto a la gente mayor, la mayoría de los que están viniendo acá es gente mayor y que tiene un poquito de las que más dudas tienen, pero vienen, están, pero después que salen de acá de la oficina, ya salen con el sistema cargado, ya salen con todo y salen con la parte más fácil, que es la parte de estacionar. Además, la parte del registro es donde por ahí se confunde un poco, pero nosotros de acá lo estamos ayudando de una manera. La parte tecnológica es salvable. Totalmente. Se entiende, enseguida lo entiende la gente. Totalmente, totalmente. Mayor o joven, adulto. El sistema listo, que una vez que está registrado, es un botón de estacionamiento, porque es presionar un botón, elegir el lugar,
y después el vehículo y ya iniciar el estacionamiento. Bueno, ¿tuvieron muchas quejas? Porque te decía también el tema de que hay gente que me decía, no estoy de acuerdo, mucha gente que no está de acuerdo con este nuevo sistema. ¿Tuvieron muchas quejas ustedes con respecto a esto? No. A ver, si hablamos de muchas, no. La mayoría tuvimos muy buena aceptación de la gente. El que ha venido con una queja se ha ido contento porque le hemos cargado la... Una vez que lo entiende, se terminó la queja. Totalmente. Por ahí vienen con ese miedo de no saber de qué es, se encuentran... Entonces, pero vienen acá y se encuentran con que es un sistema muy amigable. ¿Hasta cuándo van a estar, Gaby, así con este sistema, con este sistema de enseñanza? Por ahora vamos a estar toda la semana y vamos a ir viendo cómo se va dando todo. Toda la semana vamos a estar con el periodo de educación. En un principio habíamos dicho hasta el 18, por ahora vamos a estar con todo el personal acá. Hasta el sábado seguro. Más adelante vamos a ir viendo a medida que la gente va viniendo o no. Vamos a ir viendo en eso. Bueno, gracias, Gaby. No, por favor. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, una consulta en particular que se da en esta situación del nuevo estacionamiento es ¿cómo hace una familia? ¿El padre, el hijo, la esposa ocupan el mismo auto, usan la misma patente? ¿Cómo se trabaja, claro, en ese sentido? Claro, en ese caso, tu pregunta sería, claro, son, al ser de padre, hijo, madre, son tres usuarios distintos con la misma patente, o sea... Uh-huh. Cada usuario tiene agregada el mismo dominio, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Supongamos, vamos a empezar por una parte, supongamos que el padre le da ingreso a esa patente que tienen los tres, ¿qué va a pasar? Al tener la misma patente y los distintos usuarios, también le va a saltar a ellos, le va a saltar incluso el dominio con el segundero que empieza a marchar, pero no le va a descontar a ellos, le va a descontar solamente... a la persona que le da ingreso, en ese caso sería el padre, un suponer. Uh-huh. Si un padre le da ingreso, le va a saltar a la madre, o sea, a la señora y al hijo. Pero le va a saltar solamente, no le va a descontar a ellos. Le va a descontar a la persona que en ese momento le dio ingreso. Así como le dio ingreso a esa persona, también es la única persona que tiene la autorización de darle salida. O sea, finalizar el estacionamiento. Los demás van a ver que le sigue corriendo, pero no van a tener la autorización. Por no más se le va a descontar. Es más, arriba del relojito que empieza a correr, van a tener saldo de ellos y va a ver que el saldo de ellos está intacto, tanto perfecto del hijo como el de la madre. Sin embargo, bien, el del padre van a ver que sí le empieza a descontar. Perfecto. Lo mismo va a pasar cuando el hijo le dé ingreso, a la madre y al padre le va a saltar la misma situación. O sea, por ese lado, no se preocupen porque no va a pasar nada, no va a haber ningún problema. Es decir, en cada aparato no se gasta el estacionamiento que hace la otra persona que ocupa el mismo... No, solamente la persona que le da ingreso. Le va a saltar, sí, que está pagando ese dominio que ellos tienen, pero a ellos no le va a saltar. Bien, gracias, Diego. De paso, quiero aprovechar la oportunidad ya que estamos. Por un lado, agradecer a todos los que se han acercado hasta ahora. Y no estoy hablando solamente de la gente de acá de Reconquista, de Avellaneda, la gente de toda la zona, gente de Villocampo, Tartagal, de Román, gente que ustedes saben que es una ciudad grande en la cual es visitada por mucha gente de distintos lugares. Agradecerle a todos los que se han acercado hasta ahora. La verdad, la reacción de la gente es muy positiva.